Algunas mujeres han forjado su propio camino, enfrentado desafíos y dejado su huella. Desde Nancy Pelosi hasta Julia Koch. He aquí 13 mujeres más poderosas del mundo. Número 13. Nancy Pelosi. Fue elegida para el Congreso a la edad de 47 años y logró el hito histórico de convertirse en la primera mujer en liderar un partido político importante cuando asumió el cargo de presidenta de la Cámara de Representantes en 2007. Pelosi posee un patrimonio neto de $120 millones estadounidenses. En su declaración de riqueza más reciente, Nancy Pelosi y su esposo, Paul Pelosi, estimaron que su patrimonio neto individual se situaba entre 43 y 202 millones de dólares estadounidenses. Esta estimación fluctúa en función de factores como las propiedades inmobiliarias, las inversiones en acciones y otros activos privados. En 2022, Pelosi hizo un anuncio que marcó el final de su mandato de 2 décadas como líder demócrata de la Cámara de Representantes. Comunicó su decisión de renunciar al cargo y expresó su compromiso de seguir representando a su distrito de San Francisco en el Congreso. Ese mismo año, el esposo de Paul, Nancy, fue noticia por negociar polémicamente acciones de una empresa de chips informáticos antes de una votación programada en el Congreso sobre la industria de los semiconductores. Este es el cuarto proceso de destitución en la historia de Estados Unidos. Pelosi, que se identifica como demócrata de toda la vida, obtuvo una calificación del 92% en su desempeño en materia de libertades civiles, según el cuadro de resultados del Congreso de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU. Su constante alineamiento con causas liberales abarcó áreas como el control de armas, los derechos LGBTQ y el derecho al aborto, mientras que se apartó de posturas en temas como la reforma de la asistencia social y la guerra de Irak. Figura polarizadora tanto dentro de su partido como en el panorama político más amplio, se la reconoce simultáneamente como una política astuta y muy hábil, a la que se le atribuye el mérito de mantener con eficacia un partido demócrata relativamente cohesionado en medio de las fracturas. Número 12. Jacqueline Mars. Heredera, inversora y filántropa estadounidense, con un patrimonio neto de $36.800 millones, es la 33ª persona más rica del mundo, según Forbes. En junio de 2019, Forbes la identificó como la residente más rica de Virginia y la mujer más rica en la historia de Nueva Jersey. Jacqueline Mars posee aproximadamente un tercio de las acciones de Mars, el conglomerado especializado en dulces, alimentos y cuidado de mascotas. Originalmente fundada por su abuelo, Mars asumió el papel de presidenta del grupo de productos alimenticios cuando ingresó a la empresa que Mars constituyó en 1982. Dedicó casi 2 décadas de su carrera a la empresa y su vinculación con ella persistió hasta su jubilación en 2001, aunque mantuvo su condición de miembro del consejo hasta 2016. El apellido Mars está vinculado a algunos de los productos más famosos y queridos del mundo, entre los que se incluyen Milky Way, Snickers, Three Musketeers, las barritas M&M Stove, Uncle Ben's Rice, así como los alimentos para mascotas Pedigree y Whiskers. Dentro de su familia, su hijo, Stephen Badger, también ocupa un puesto en la junta directiva de Mars. El hermano de Jacqueline, John, posee aproximadamente un tercio de Mars, mientras que la parte restante está en manos de las 4 hijas de su difunto hermano Forrest Jr. Además de su participación corporativa, Mars ha aportado su experiencia como miembro de la Junta Directiva de los Archivos Nacionales y anteriormente estuvo asociada con la Junta Directiva de la Ópera Nacional de Washington. A través de su esfuerzo filantrópico, la Fundación Mars apoya activamente varias causas, incluidas las contribuciones a la Orquesta Sinfónica Nacional y el apoyo a los médicos del interior de Australia. Apasionada por los caballos, ocupa el puesto de vicepresidenta del equipo ecuestre de Estados Unidos. El 4 de octubre de 2013, Mars sufrió un accidente automovilístico en la Ruta 50 de Estados Unidos en Aldi, cerca de su residencia en las llanuras del norte de Virginia. Su vehículo cruzó la línea central de la carretera y chocó contra una minivan Chrysler que transportaba a 6 pasajeros. La colisión provocó la muerte de una persona en el lugar
y un aborto espontáneo de una pasajera embarazada. Número 11. Las mujeres Kardashian-Jenner. Los informes sobre el patrimonio neto de las mujeres famosas Kardashian-Jenner indican que la familia Kardashian-Jenner posee colectivamente una riqueza sustancial que supera los 2.000 millones de dólares. Según Forbes, Kim Kardashian se destaca como una destacada multimillonaria, con un patrimonio estimado de 2.000 millones, ganándose su estatus a través de los productos de belleza de Kakaagawube y sus emprendimientos multifacéticos. Según Bloomberg, la valoración de su línea de fajas, Skims, aumentó notablemente, duplicándose a 3,2 mil millones de dólares debido a un asombroso aumento de ventas del 90% entre 2022 y 2021. Una asociación estratégica con la firma de capital de riesgo Imaginary Ventures y su firme decisión de asumir el control de la empresa impulsaron a Skims aún más, recaudando 207 millones de dólares y alcanzando los 4 millones de dólares en 2023. Sin embargo, la imagen inicial de Kylie Jenner como multimillonaria se vio alterada por el efecto de la pandemia en sus negocios, pero su patrimonio neto estimado de alrededor de 750 millones de dólares aún refleja una destreza financiera impresionante. En enero de 2022, Kylie alcanzó un hito importante al ser la primera mujer en acumular 300 millones de seguidores en Instagram. Con empresas como Kylie Cosmetics, Kylie Swim y la colección ecológica Kylie Baby, está lista para ascender a la categoría de multimillonaria a través de sus actividades comerciales estratégicas. La matriarca de la familia, Kris Jenner, ha amasado una considerable suma de 190 millones de dólares. Su papel como la mente maestra detrás de Keeping Up with the Kardashians, junto con su posición como representante de sus hijos, asegura su prosperidad continua. Kris tiene derecho a una participación del 10% en la gestión de las ganancias de sus hijos, según confirmó Forbes. Caitlyn Jenner, a pesar de ocupar el cuarto lugar en riqueza de la familia, tiene participación en televisión, memorias, autoría, conferencias públicas y diversas colaboraciones que han fortalecido su posición. La ex atleta olímpica también se aventuró en la política en 2021, pero no fue aceptada por el Partido Republicano. Número 10. Kelly Loeffler. Política y financiera, cuenta con un patrimonio neto de 1.000.000 de dólares. Esto la convirtió en la congresista más rica, superando incluso al representante Greg Gienford de Montana, que tenía un patrimonio neto estimado de aproximadamente 635 millones de dólares. Kelly se casó con Jeffrey Sprecher en 2004 y residen en una amplia mansión de 4.500 metros cuadrados situada en el barrio Tuxedo Park de Atlanta. Según se informa, esta lujosa casa fue adquirida por 10,5 millones de dólares, lo que supone un récord para la transacción inmobiliaria residencial más alta en la historia de Atlanta. Además, la pareja posee otros activos inmobiliarios, incluidas 3 casas en Florida, un condominio en Chicago y una extravagante casa de playa en Georgia comprada por 4,3 millones de dólares en diciembre de 2019. Kelly fue designada para el Senado de los Estados Unidos por el gobernador de Georgia, Brian Kemp, en reemplazo del senador Johnny Isaacson. Por razones de salud, asumió su cargo en el Senado en 2020. Los asuntos financieros de Loeffler han sido objeto de escrutinio desde que su nombramiento en el Comité de Agricultura, al unirse al Senado, generó inquietudes debido a su conexión con Intercontinental Exchange, o AIC, a través de participaciones accionarias y el puesto de su esposo como director ejecutivo, junto con su marido, tras acceder a información privilegiada. Según se informa, Kelly viaja por Estados Unidos en un avión privado. En concreto, se calcula que el Bombardier Challenger 300 y otros aviones similares de este tipo tienen un coste de entre 7 y 20 millones de dólares, dependiendo de factores como su antigüedad y estado. A pesar de las malas noticias, las operaciones bursátiles de Loeffler no la hicieron mucho más rica. Ya era muy rica. Ella y su marido tienen una participación en Intercontinental Exchange por valor de unos 500 millones. Pero después de analizar muchos detalles, Forbes cree que en realidad valen al menos 800 millones. Número 9. Rafaela Aponte Diamante.
conoció a la mujer más rica del mundo que se hizo a sí misma, Rafaela Aponte Diamante, una magnate naviera de 78 años. Rafaela y su esposo, Gianluigi, fueron testigos de un asombroso aumento de 46 mil millones de dólares en sus fortunas combinadas durante el año pasado, lo que la impulsó a convertirse en la fundadora femenina más destacada hasta la fecha. El año 2022 vio una transformación significativa en el sector naviero cuando la compañía naviera Mediterranean Shipping Company, con sede en Suiza, o MSC, superó al gigante danés que cotiza en bolsa Majorsk, asegurándose el primer puesto como la línea naviera con mayor capacidad de contenedores del mundo. Gianluigi y Rafaela Aponte se conocieron durante un viaje en barco a Capri en los años 60. Gianluigi, capitán de barco, transportaba turistas desde Nápoles a los centros turísticos cercanos. Rafaela, hija de un banquero israelí radicado en Suiza, acabó uniéndose a él en Ginebra, donde trabajó como corredor de bolsa. Su fuerte carácter ha sido crucial en este sentido. Desde 2019, los Epontes han aprovechado los beneficios de un auge económico impulsado por la pandemia, aumentando sustancialmente las fortunas de las dinastías navieras a nivel mundial. Su sustancial riqueza está vinculada predominantemente a MSC, que además del transporte de contenedores, posee cruceros marítimos de MSC, transporte marítimo de mercancías y carga interior, empresas y Terminal Investment Limited, un operador de terminales de contenedores. La evaluación más reciente sitúa el patrimonio neto individual de Gianluigi y Rafaela en 30.200 millones de dólares cada uno, un salto notable respecto a los 8.400 millones de dólares de 2022. Cabe destacar que la participación del 50% de Rafaela en MSC la posiciona como la mujer más rica del mundo que se hizo a sí misma y la ubica como la fundadora femenina mejor calificada de la historia, asegurando la posición 43 en Forbes 2023. Número 8. Gina Rinehart. Gina Rinehart se ha asegurado el título de la persona más rica de Australia por cuarto año consecutivo. La lista anual de ricos de 2023 de Australian Financial Reviews revela que la presidenta ejecutiva de Hancock Prospecting posee una asombrosa fortuna de 37,4 mil millones de dólares, consolidando su posición como la persona más rica de la historia de Australia. Gina amasó su riqueza a través de la industria del mineral de hierro. Heredó Hancock Prospecting, una empresa privada de exploración y extracción de minerales fundada por su padre, Lang Hancock. Ocupa el cargo de presidenta ejecutiva. La mayor parte de su riqueza proviene de la empresa minera Roy Hill, que comenzó a exportar a Asia en 2015. Además de la minería, es la segunda productora de ganado más importante del país y posee varias propiedades en toda Australia. Al asumir la dirección de Hancock Prospecting, el valor total estimado de la empresa era de 75 millones de dólares australianos. Sin tener en cuenta los pasivos contingentes y del grupo durante la década siguiente, ella organizó la expansión de la empresa. El aumento de la demanda de mineral de hierro a principios de los años 2000 la llevó a convertirse en una multimillonaria nominal en 2006. En la década de 2010, Rinehart diversificó su cartera más allá de la minería. Invirtió significativamente en 10 participaciones de Network y Fairfax Media, aunque vendió su participación en esta última en 2015. Sin embargo, en 2023, un juicio que involucraba a Gina Rinehart, centrado en miles de millones de dólares en riqueza de mineral de hierro, fue objeto de acusaciones de fraude flagrante. Número 7. Rihanna. Robin Rihanna Fenty, conocida como Rihanna, comenzó su carrera como cantante y ha logrado aún más desde entonces. Lanzó su primer álbum en 2005 a los 17 años y desde entonces ha producido 8 álbumes y 14 números 1 en la lista Billboard Hot 100. Es una de las mejores artistas digitales con 60 millones de álbumes y 215 millones de canciones digitales vendidas. El patrimonio neto de Rihanna es de aproximadamente 1.400 millones de dólares. 1.000 millones de dólares a febrero de 2023. Su empresa de cosméticos Fenty Beauty ha contribuido significativamente a su riqueza. En 2022,
ocupó el puesto 21 en la lista Forbes de las mujeres más ricas de Estados Unidos que se hicieron a sí mismas y se convirtió en una de las multimillonarias más jóvenes. Rihanna ha ampliado sus logros para incluir CEO, empresaria y multimillonaria en un lapso de menos de 2 décadas, comenzando con su sencillo debut, Ponderable, en 2005. Rihanna lanzó 8 álbumes de estudio hasta antes del 2026. Estas empresas contribuyeron a su enorme riqueza. Su sello discográfico, Roc Nation, afirma que ha vendido más de 60 millones de álbumes y una impresionante cantidad de 215 millones de pistas digitales. $1,000 millones. Amplió la línea de belleza a más de 1.300 tiendas Ulta en 2018. Su línea de lencería inclusiva Savage X Fenty cosechó inmensos elogios y alcanzó una valoración de $1,000 millones en el sector de ropa interior femenina de Estados Unidos en 2021. Rihanna también se dedica a la venta de fragancias, con 11 lanzamientos, entre ellos su fragancia debut Rebel Fleur, que generó $80 millones en ventas. También ha entrado en el mundo de la interpretación, protagonizando películas como Ocean's 8, y registró una marca registrada para el cabello Fenty, lo que sugiere que se lanzará en el futuro. A pesar de su increíble éxito, también ha mantenido a sus seguidores entusiasmados al sugerir que podría haber nueva música en el horizonte. Número 6. Susan Klatten. Con un patrimonio neto de $23,600 millones, es la 9ª persona más rica del mundo en la actualidad, según Forbes. Susan Hanna Ursula Klatten, nacida el 28 de abril de 1962 en Bad Homburg, Alemania Occidental, es una heredera multimillonaria alemana. Hija de Herbert y Johanna Quandt, Klatten comenzó su carrera profesional en la agencia de publicidad Young & Rubicam en Frankfurt entre 1981 y 1983, tras licenciarse en finanzas empresariales. Continuó su formación con estudios de marketing y gestión en la Universidad de Buckingham y obtuvo un MBA en la IMD Business School de Lausana, especializándose en publicidad. Su trayectoria profesional la llevó a Londres, donde adquirió experiencia en el banco Dresdner, la sucursal de McKinsey Consultants en Múnich y el banco Reuchel & Company. También utilizó el nombre de Susan Kant para su trabajo. Tras el fallecimiento de su padre, Klatten heredó su 50,1%. Ella y su hermano, Stefan Kwan y D., fueron nombrados miembros del Consejo de Supervisión de BMW en 1997. Además de su participación en varias industrias, Klatten tiene intereses en SGL Carbon, en fideicomisos y en varias asociaciones de moda y cosmética. Desempeñó un papel importante en el documental El silencio de los cuantitativos, que puso de relieve el pasado de su familia durante la Segunda Guerra Mundial. La vida personal de Klatten incluye su matrimonio con Jan Klatten, sus 3 hijos y su participación en la filantropía y la política. En 2007, Susan Klatten sufrió un intento de chantaje por parte de Helg Rusak Skarbie, un ciudadano suizo de 44 años que la amenazó con publicar material comprometedor que mostraba una supuesta relación amorosa entre ellos. Skarbie tenía antecedentes de participar en chantajes similares dirigidos a varias mujeres. Fue detenido en enero de 2009 y posteriormente juzgado en un tribunal alemán, donde recibió una condena de 6 años de prisión. Su colaborador, el hotelero italiano Hernano Barreta, acusado de filmar a Skarbie y Klatten con cámaras ocultas, también fue detenido y condenado posteriormente a 7 años de prisión en 2012. Número 5. Miriam Adelson. Miriam Adelson es una médica israelí-estadounidense y multimillonaria. Estudió medicina y, tras divorciarse de su primer marido, llegó a ser internista jefe de una sala de urgencias del Rokach de Tel Aviv, Hospital Hadassah. En 1986 se incorporó a la Universidad Rockefeller como médica adjunta especializada en adicciones a las drogas. Durante este tiempo recibió orientación y colaboró con Mary Jean Crick. En 1993 fundó un centro de abuso de sustancias y una clínica de investigación. Más tarde, en el año 2000, inauguró junto a su segundo marido la clínica de investigación Dr. Miriam y Sheldon G. Adelson en Las Vegas.
expresó una fuerte afinidad por Israel, reconociendo que su corazón siempre ha estado con el país y revelando que terminó quedándose en Estados Unidos después de conocer a su marido. Tras casarse con el magnate estadounidense Sheldon Adelson en 1991, se convirtió en una importante colaboradora de causas políticas conservadoras en Estados Unidos e Israel. Los Adelson apoyaron varios aspectos de la trayectoria política de Donald Trump, incluida su campaña presidencial de 2016, su toma de posesión, su fondo de defensa contra la investigación de Mueller sobre la interferencia rusa y su campaña de 2020. Tras el fallecimiento de su marido, Sheldon Adelson, a los 87 años, en 2021, Miriam Adelson, su viuda, asumió la propiedad mayoritaria del imperio del juego Las Vegas Sands. Sheldon Adelson se desempeñaba como director ejecutivo y presidente de la empresa de casinos. Número 4. Oprah Winfrey. A partir de agosto de 2023, la riqueza de Oprah Gail Winfrey se estima en 3.500 millones de dólares, lo que consolida su posición como la presentadora de televisión más rica de la historia. Oprah es una destacada presentadora de programas de entrevistas, productora, actriz y magnate de los medios estadounidense. Es ampliamente reconocida por su exitoso programa de entrevistas, el Oprah Winfrey Show, que tiene la distinción de ser el programa de televisión con mayor audiencia de todos los tiempos. Conocida como la reina de los medios, Oprah Winfrey ha forjado colaboraciones con algunas de las figuras más destacadas de la industria del entretenimiento, incluida la presentadora de televisión Ellen DeGeneres, otro nombre destacado en el campo. Nacida el 29 de enero de 1954 en Kosciusko, Mississippi, Oprah Gail Winfrey tuvo una infancia difícil, marcada por el abuso sexual por parte de hombres relacionados con su madre. Más tarde, se mudó a Nashville para vivir con su padre, Vernon. En 1971, Winfrey asistió a la Universidad Estatal de Tennessee, donde se dedicó a la radiodifusión y la televisión en Nashville. Consiguió su primer trabajo en 1976, cuando presentó el programa de televisión People Are Talking. La influencia de Winfrey se extendió más allá de la televisión. Escribió libros que abordaban temas espirituales y la responsabilidad de la propia vida. Oprah tuvo un impacto significativo en el mundo literario con la introducción del Club de Lectura de Oprah como un segmento en su programa de entrevistas en septiembre de 1996. Su primera elección fue Jackline the Deep and the Ocean. Sus selecciones abarcaron desde la canción de Salomón de Toni Morrison hasta La Salvaje de Cheryl Strayed e incluso las aclamadas memorias de 2018 de Michelle Obama, Becoming. En 2008, su apoyo a Barack Obama lo ayudó a asegurar millones de votos en las elecciones. Su influyente club de lectura le ha valido un inmenso reconocimiento e incluso obtuvo una nominación al Oscar por su papel en la película El color púrpura. Número 3. Alice Walton. A partir de agosto de 2023, el patrimonio neto estimado de Alice Walton ronda los 60 mil millones de dólares. Alice Louise Walton es una heredera estadounidense que heredó la riqueza de Walmart, Inc. Es la única hija del fundador de Walmart, Sam Walton, y de Helen Walton. Su considerable fortuna la posiciona como una de las mujeres más adineradas del mundo. A diferencia de sus hermanos Rob y Jim, Alice ha optado por concentrarse en la curaduría de arte en lugar de involucrarse en la operación de Walmart. Debido al notable éxito de Walmart en el sector minorista, su considerable patrimonio neto la sitúa como la décima persona más rica de Estados Unidos. En las primeras etapas de su carrera, Alice Walton trabajó como analista de acciones y gestora de fondos. También trabajó como corredora de bolsa para E.F. Hutton. En 1988, fundó la empresa Lama, donde asumió los roles de presidenta, directora ejecutiva y directora general. Cabe destacar que Walton desempeñó un papel pionero como una de las primeras presidentas de Northwest Arkansas. También desempeñó un papel fundamental en el desarrollo del aeropuerto regional de Northwest Arkansas. Sus contribuciones al aeropuerto hicieron que la Autoridad Aeroportuaria Regional del Noroeste de Arkansas le diera el nombre de Terminal Alice L. Walton.
Después del cierre de Yama Company a fines de la década de 1990, Walton se mudó a un rancho en Millsap, Texas, donde desarrolló un interés significativo en identificar caballos jóvenes prometedores destinados a campeonatos de corte. En 2015, puso su granja a la venta y se mudó a Fort Worth, Texas. Walton ha participado en múltiples proyectos financieros y es reconocida como una destacada contribuyente política. A pesar de su condición de una de las mujeres más ricas del mundo, Alice vive modestamente y se dedica a labores filantrópicas. Número 2. Julia Koch. Tras el fallecimiento de su marido, el multimillonario industrial David Koch, en agosto de 2019, Julia Koch ascendió a la lista de las mujeres más ricas del mundo. Ella, junto con sus tres hijos, heredó una participación del 42% en Koch Industries, un conglomerado copropiedad del séptimo estadounidense más rico. A fecha de agosto de 2023, su patrimonio neto es de 59,4 millones de dólares. Según Forbes, Julia Margaret Fleischer, nacida en 1962 en Iowa, Estados Unidos, es hija de Margaret y Frederick Fleischer, propietarios de una tienda de muebles. Tras finalizar sus estudios en la Universidad de Arkansas Central, Julia se trasladó a Nueva York. Allí consiguió un puesto como asistente del reconocido diseñador de moda Adolfo, lo que le permitió relacionarse con una clientela distinguida, entre la que se encontraba la ex primera dama estadounidense, Nancy Reagan. A los 27 años, el camino de Julia se cruzó con el de David, su futuro esposo de 50 años, a través de una cita a ciegas en 1991. Curiosamente, su encuentro inicial no desencadenó una conexión instantánea. Sin embargo, el destino intervino cuando ambos se volvieron a encontrar más tarde, ese mismo año, en una reunión social. Su reencuentro fue provocado por Julia, que se acercó a David después de que éste estuvo a punto de morir en un accidente aéreo. Después de 5 años de noviazgo, la pareja formalizó su relación en 1996 en la residencia de Koch en Southampton, Long Island. Tuvo 3 hijos, David Jr. y Mary Julia, que asisten a las universidades de Duke y Harvard, respectivamente, y John Mark, un estudiante de una escuela preparatoria de Manhattan. Con el tiempo, estableció su presencia en los círculos sociales de Nueva York, supervisando eventos benéficos para instituciones como el American Ballet Theater y el Museo Americano de Historia Natural. En su debut en la Sociedad de Nueva York, copresidió la gala del Met en 1997. Junto a Anna Wintour y Patrick McCarthy, Julia y David vivieron en un apartamento de la Quinta Avenida que perteneció a la ex primera dama estadounidense Jacqueline Kennedy Onassis. Ella adquirió la propiedad en 1995 por 9,5 millones de dólares, según informó el Times. Número 1. François Bettencourt Meyers. En 2017, François Bettencourt Meyers heredó de su madre una participación de 1/3 de L'Oréal, lo que la elevó a la posición de la mujer más rica del mundo. Con un patrimonio neto de 88.500 millones de dólares en 2023, esto la convierte en la 15ª persona más rica del mundo. Meyers posee una variedad de propiedades inmobiliarias en la región. Cuenta con una amplia residencia en París, además de otras propiedades en toda la zona, incluidas Burdeos y Lille. Su colección de vehículos es igualmente impresionante, con una gama lujosa y de alta gama que abarca modelos como el Bentley Continental, Jaguar, F-Type, Porsche 911, Ferrari y más. Meyers es la nieta de Eugene Schueller, el fundador de L'Oréal. Schueller, originalmente farmacéutico, revolucionó la industria de la belleza al crear una novedosa fórmula de tinte para el cabello en 1908, a la que bautizó como L'Oréal Meyers. La madre de Schueller, Lillian Bettencourt, heredó toda la fortuna de Schueller en 1957 y posteriormente ganó reconocimiento como una destacada socialité. Por otro lado, su padre, André Bettencourt, tuvo una notable carrera política en Francia, desempeñándose como ministro del gobierno y senador. Como informó Time, la familia Bettencourt era famosa en la sociedad francesa por organizar eventos lujosos y exclusivos. Sin embargo, Bettencourt Meyers optó por un camino diferente,
rechazando el estilo de vida glamoroso de sus padres, miembros de la alta sociedad. Sus inclinaciones se inclinaban más hacia pasar el tiempo en casa, participando en actividades como tocar el piano y escribir, según un artículo de 2017 en Vanity Fair. Sin embargo, la relación de Meyer con su madre era complicada. El asunto Betancourt, que comenzó como un desacuerdo familiar habitual sobre amor, control y dinero, se convirtió en un importante enfrentamiento entre madre e hija que se prolongó durante 3 años. Esta historia fascinó y, en ocasiones, sacudió a Francia. En una demanda, Meyers afirmó que el amigo de su madre, François-Marie Barnier, utilizó su estrecha relación para manipular a la anciana heredera para que le otorgara bienes valorados en alrededor de $1.86. Meyers afirmó que el objetivo de Barnier era separar a su madre de la familia para beneficiarse a sí mismo. Después de una prolongada batalla legal con su única hija, Liliane Bettencourt, la mujer más rica de Francia, finalmente fue considerada senil por un tribunal francés. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.